bueno, el viernes pasado tuvimos una sesión extraordinaria convocada, firmada el decreto por Guillermo Virgili, que está ejerciendo la intendencia, y quien ha dejado a cargo la presidencia del consejo, me ha tocado estar a cargo. Bueno, nos hemos reunido en modo urgente porque en el parque industrial estaba necesitando la autorización para la contratación directa de una empresa para realizar unas obras de alumbrado, lo cual, bueno, los concejales hemos aprobado esa adquisición, esa compra directa, la contratación directa, lo cual ya en esta semana, si el tiempo acompaña, ya van a estar realizando la sombra de alumbrado para el parque industrial que se estaba necesitando. Esto a costas de los industriales. Lo iban a pagar los industriales, un acuerdo que se ha hecho entre el consorcio, lo cual, bueno, es una obra que se necesitaba en el parque industrial. Esto es alumbrado en las calles públicas del parque industrial, internas, que había una parte que todavía no se había realizado y hoy ya se estaban construyendo, así que van a poder tener este servicio básico para las industrias que están radicadas allá. ¿Es prematuro pedir una opinión acerca de si van a acompañar o no en su momento cuando surge el proyecto de la ampliación del parque industrial? Eso ya se trató en enero, fue aprobada. Ahora lo que queda, nosotros solicitamos la expropiación de también basado en un informe un informe de la provincia, el cual el municipio en su momento había elevado las propuestas. Eran cuatro propuestas, y la comisión interministerial de la provincia ha dado un orden de prioridades, el que se ha aprobado en el Consejo Deliberante es el que tenía la posición número uno en prioridades, que sería en Espejo, hacia el norte de la ruta nacional número 9. Sería al noroeste del cruce de Bustinza, de la 91. Bueno, eso ya fue aprobado. Ahora falta, bueno, que siga todo el proceso administrativo con la provincia. Pero lo que respecta al Consejo Deliberante, eso ya fue aprobado. Tendrá que volver una vez que tenga todos los cumplimientos, ya los requisitos en condiciones.